Hi. Hi. Hi, teacher. Good evening. How are Good evening. You? Hi. Kumusta? Hi. Hi, Ruben. Yeah. Excellent. Very nice. ¿Qué tal de fin de semana? Bien. Ahí pasándolo. Excellent, very nice. A ver, pues revisando la plataforma, no sé si hay algún compañero que no la ha terminado todavía. Habían un par que todavía debían una tarea dentro de la sección. La mayoría había terminado súper bien y solo tenía una compañera que no había realizado la sección. Pero los demás, súper, very nice, thank you. ¿Yo le hice? Sí. Sí. Claro que okay. Sí, sí, Noemi, sí. No hay ningún problema. Usted está súper. Ok. Very good. All right, very nice. Vamos a esperar un par de minutitos más. Queden las 8 para iniciar, ¿ok? Ok. Thank you. Teacher. Okay. Dígame. De la universidad me llamaron que no han comunicado que yo estoy aquí. No sé a quién le tengo que decir eso. ¿A quién le tengo que comunicar para que comuniquen a la empresa? Ah, a ver, si gusta, contáctese con la señora Elena. ¿Elena? Méndez, que es la que siempre manda los correos o los WhatsApp. Elena Méndez. Ajá. ¿Y cómo la ubico? Cuando le mandaron el WhatsApp, Noemi, sobre que íbamos a iniciar el martes, ahí está ella agregada. O, de hecho, en el grupo de WhatsApp está ella. Ah, va. Okay. Ahí también está el número de ella, sí. Ok, ahorita le mando entonces para que lo reporte. Gracias. Okay. No, a usted. Pero déjeme un segundito aquí en lo que empezamos. All right, very good. So it's 8 o'clock, guys. Welcome again to another class. This is your class number 5. Okay, so we're ready to begin. Ya ve, ya pasaron 5 días. Bueno, 4 y ahora, ¿no? Y así, igual de rápido se va a pasar las otras 15 clases que faltan. So it's very, very fast, okay? So I do appreciate for you being here with us, okay? Recordarles nada más que el horario es de 8 a 10 para que estemos conectados el mayor tiempo posible para que usted pueda seguir optando por los cursos más adelante, nomás se termine el módulo 1, pues pueda seguir con el módulo 2 sin ningún inconveniente. All right, very good. Okay, guys, so last week we saw, vimos varias cosas, entre ellas vimos, a ver quién se recuerda que vimos la semana pasada. Sin ver los cuadernos que se recuerdan de la semana pasada. Y todos así buscando.
El alfabet, Andrés Giovanni. Very good. The alphabet. Ajá, muy bien. ¿Qué más? What else did we study last week? Solo el alfabet. Qué barbaridad. También. Los adjetivos de posesión. El infinitivo. Possessive adjectives, el artículo indefinido, on, on, what else? Buenas noches a todos. Good evening, hello. Excuse me, Irving. Good evening. Possessive nouns. Possessive nouns, very good, Irving, yes. So we saw the alphabet, possessive nouns, possessive adjectives, the indefinite article. ¿Qué más hemos visto? Apostrophe. Enciéndame la luz de aquí, por favor. Possessive nouns, enciéndame very good. Okay, what else? ¿Cuál verbo estudiamos? A ver si se acuerda. El verbo to be. Es the to be verb, very good. Okay, vimos affirmative sentences, negative sentences, negative. And questions, ¿verdad? Yes. A ver, si yo le pregunto o le pido que me conjugue el verbo be, ¿qué tenemos al conjugarlo? ¿Cómo nos resulta el verbo be cuando lo conjugamos? Yo digo, I be, you be, he be, they be, ¿o cómo digo? No, I am. I am, you are, you are, you are. ¿Qué más? I am, you are, she is, he is, they are, y... We are. Very good. Okay. And if it's negative, Francisco, Juan Francisco, if it's a negative sentence, ¿dónde pongo o cómo digo para decir que no? Una oración en negativo. I am not. Right. Okay. El not, or he's not, or they are not, or we are not. Excellent. All right. Very good. Y si es pregunta, Diana, ¿dónde colocamos el verbo be? Al inicio. Okay. At first, at the beginning. Very good. At first, very good. In the beginning. All right. Very good. Okay. So decimos, por ejemplo, are you a student? All right. Yes, I am a student. All right, very good. Yes, you are a student. Or no, I'm not a student. Acuérdese que cuando hablábamos de las oraciones en negativo, oraciones, no respuestas, decimos, I am not a doctor. She is not my mother. They are not secretaries, okay? Cuando es respuesta en negativo, usamos dos no. El primer no, solo. Y el segundo es con la T, not. Por ejemplo, le digo, ¿es Mario in class? Él ya está en clase, pero como por ejemplo, vamos a decir, no, he is not in class. Very good, all right? Entonces, cuando decimos no, usamos dos no. El primer no, simple, igual que en español, y el segundo, not, con T, ¿verdad? Para negar. Ahora, si es afirmativo, yo le digo, is Werner, hoy lo veo bien callado a Werner, ¿verdad? Porque son los primeros 5 minutos de clase. Pero digo, is Werner angry, está molesto Werner, y digo, yes, he is. Por ejemplo, ¿verdad? Yo sé que no. O decimos, no, he is not, ¿verdad? Entonces, esa es como hemos estado contestando. Igual hemos visto profesiones. ¿Verdad? ¿Se recuerda? A ver, regáleme una profesión de las que se recuerda. Engineer. Perfecto. Rubén. Ajá. Secretary. All right, another one. Mechanic, very good. All right, what else? A driver, truck driver, taxi driver, bus driver, hay muchos drivers. Very good. What else? Accountant, very good. Okay, muy bien. Ya ve que si nos acordamos, excuse me.
Alright. Pilot also, yes, very good. Okay, vamos a tomar la primera asistencia de la noche. Okay, Marvin, no se preocupe, con cuidado, igual que Rubén, don't worry. Gracias por estar con nosotros en este momento. A ver, Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Present, teacher. Thank you. Irving Sinfredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Excellent, thank you. Próspero Augusto de las Reyes. ¿Qué le pasó al compañero ahora? José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. Thank you, José. Present, very good. Teacher. José Armando Solo Hernández. Solo pedir disculpas que no estuve el viernes. ¿Qué me le pasó, José Tomás? ¿Por qué no estuvo? Es que me mandaron para el hospital de Nueva Concepción. Fui a dejar un enfermo. Creo que un compañero le dije que si le podía dar la razón. Y no me la dieron. Miren, José Tomás. Pero no se preocupe. Usted me la está dando ahorita. No se preocupe. Gracias. Qué bueno tenerle aquí. José Armando Hernández Luna. ¿Ha entrado José aún? A ver. Rubén Darío Vega Gómez. Rubéncito. Dice, ya vuelvo a conectarme, solo un ratito, permítame, dice. Ah, ok, Rubén, ahí está, Rubén, very good. A ver, Diana Carolina Doñal Flamenco. Ricardo Antonio Present. Camilo, thank you. Ricardo Antonio Camilo Campo. Carrillo, perdón. Es que no tengo mi lente, Ricardo. De verdad, perdóneme. Vaya, me lo puse. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Thank you. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Candy. César Mauricio Estupinian Morán. Present, teacher. Thank you, César. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Thank you, Ricardo. Alba Noemí Cortés de González. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Thank you, Marcos. Werner Mauricio Reyes Ángel. No está. The only teacher. The only one. All right, very good. Por mal portado, Noemicita. Mario Ernesto Merino Enríquez. I am here. Hi, Mario. Thank you. I'm Noemi. Hello. Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Very good, guys. We are like, oh, super. José Armando Hernández Luna, veo que ya entró. Thank you, José. ¿Y Próspero Augusto no ha entrado todavía? No? All right. Okay, very good. Casi tenemos asistencia perfecta. Oh, no. Tenemos que hablar. Háblenle a Augusto que se conecte, dígale. All right, very good, guys. Thank you. A ver, una pregunta así en general. Yo ayer escribí un mensaje felicitando a los compañeros y compañeras que habían terminado toda la sección 1 dentro de la plataforma. A esta hora del día lunes, ya los que no había una compañera que no había logrado avanzar en la plataforma y un par de compañeros que no habían realizado todas las tareas de la sección 1. Pregunto, ¿ya están al día? Porque hoy sí no he revisado, voy a revisar más tarde. ¿Sí? ¿No? Yes, finish. All right, everybody finish. Sí, recuerde si tiene alguna duda o le es difícil. Me avisa y yo con gusto le ayudo, ¿ok? La idea es acompañarle en el proceso para que usted no se sienta que está así como que haciéndolo solo o sola. Al contrario, aquí estamos para apoyarle, tanto mi persona como los compañeros de administrativo que están ahí también pendientes de ustedes, ¿ok? Así es que la idea es que usted avance lo más que pueda y si necesita ayuda, pues nos los haga saber. All right, guys, very much. Thank you very much anyway for being here again. Let's begin, guys. Esta noche lo que vamos a hacer es un repaso de lo que hemos venido viendo. También les comentaba la semana pasada, el viernes, que les iba a dar unas reglas
no, como no, estábamos viendo los possessive nouns. ¿Se acuerdan? El possessive noun es el apostrophe. Yo digo, por ejemplo, Azucena's book. O digo Jessica's cell phone. O digo her cell phone. A ver, repasemos los adjetivos posesivos. Marcos, el adjetivo posesivo para I, ¿cuál es? Estoy medio cansado. My. Very good, Marcos. Muy bien. Noemí, Alicia, possessive adjective for you. You're very good. A ver, no estén viendo los cuadernos. A ver, Juan. Tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Porque... Eso es lo malo, tener las cámaras encendidas, pero tienen que tenerlas. No, muy bien. A ver, Juan Francisco, possessive adjective for he. Uy, possessive adjective for he. Kiss. Excellent. All right. A ver, Mario, possessive adjective for she. Mario? She's. Possessive adjective for she? She's? No. Her, very good. Oh, no. Her. Sorry. Here. Her, very good. Yeah. Her, very good. All right. A ver. Possessive adjective for, ¿qué me dice? Possessive adjective for we. Our, very good. All right. Possessive adjective for they. They are very nice. All right, very good. Okay, let's see. Possessive adjective. Fíjate que a veces sí consumimos, pero yo compré, como no sabía, y compré en el súper y ahí tenemos, como la misma, no nos la ocupamos tampoco tan. All right, that's Marcos. Okay. Ya compramos. A ver, possessive adjective for it. It's very good. A ver, Werner, Mauricio, Reyes. Ajá, Werner. Tell me one sentence using his. One sentence using his. Bien, ahí estamos. Va, pues, cuídate. This is his dog. This is his dog. Wow, Werner, very good. A ver, lástima que no podemos asegurarnos que no tiene el Google Translator por ahí. All right, no, I'm kidding. All right, very good. No, mentira, okay. Werner. A ver, ese es el bullying de la noche. I'm sorry, solo es con Werner, no se preocupen. Irving, a ver, possessive, tell me one sentence using possessive adjective for their. Possessive adjective for their? Pencil. They blue. Dígamelo otra vez. Pencil, they blue. A ver, recordemos que primero en este caso vamos a poner el adjetivo posesivo, que sería their, y luego. Their pencil. Their pencil, ajá. Okay. They dog. A ver, mantengámonos con lo que estaba diciendo el compañero. Their pencil, primero va el adjetivo posesivo, en este caso. Their pencil. Their pencil is blue. Excellent, Irving. Very good. Yes, their pencil is blue. All right, very good. All right. A ver, Rosibel. Tell me one sentence with the possessive adjective our. Hola. Hola. Sí, ¿me decía? Yes, tell me one sentence using possessive adjective, our. Our
house is big. Our house is big. Very good. Okay. Very good. Okay. Now, César, I want you to tell me a sentence using the possessive noun. Any sentence, César, using a possessive noun. Repeat, please. Yes. Tell me one sentence. Using a possessive noun, cualquier possessive noun que usted guste. Her name of my girlfriend is Beatriz. The name of my girlfriend, my girlfriend's name is Beatriz. Ah. All right. Yeah. Very good. You understand, César? Okay. Yes. Very good. Yes, understand. Very good. Thank you. A ver, Ricardo Campos, tell me a possessive noun. Cualquier possessive noun que usted guste. All right. Primero va a ser el nombre de esa persona, luego el apóstrofe con la S y lo que esa persona posee. Marta Scar. Yeah, very good, Marvin. Marvin, maneje tranquilo. Ricardo, do you understand? Oh, yes. Okay. His name. Orlando. Okay. En ese caso, tenemos nosotros, his name sería el possessive adjective, ¿verdad? All right, very good. A ver, pero para usar el possessive noun, ¿se acuerdan? Alguien que me regale un possessive noun. Tenemos que usar con el adjetivo. Grandmother's jacket is blue. All right, your grandmother's jacket is blue. A ver, se los voy a enseñar aquí. Solo déjenme encontrarlo acá. Sí, quiero una pregunta. Dígame. ¿Qué pasaría si yo quiero decir de que el cuaderno es de Luis? Ajá. Y en este caso, ¿cómo se haría? Porque como termina con S, el nombre Luis. ¿Qué pasa, Irving? ¿Dónde coloco el apóstrofe? Esa es su pregunta. Excelente, Irving. Yo creo que usted vio mi presentación de PowerPoint antes de la clase. Porque ahora les voy a dar esas reglas, Irving. Oye, ahorita estoy a punto de darles esa regla. Solo quiero compartir esto con el compañero acá, bueno, con todos, obviamente. Cuando yo digo possessive adjectives, acuérdese que hay dos formas en inglés de hacerlo. O cuando hablamos de posesión, mejor dicho, hay dos formas. Una es usando el possessive adjective. Y yo digo, my sweater, ¿ok? O digo, his car. Hay un micrófono abierto, no sé de quién será. Si me lo puede, me ayudan apagándolo, sería nice. Ok. Luego, yo puedo decir, my sweater, his car, her sister, their mother, our class. Esa es una forma de indicar posesión en inglés. La otra es usando los nombres más el apóstrofe más la S. Acá está el ejemplo, si lo logran ver. María's sweater. María es el nombre. Esto que está acá. A ver. Esto que está acá. Deme un segundo. No puedo. Quería hacer algo acá, pero no puedo. All right. No importa. Esto que está acá, esto, no sé si logran ver, en el círculo está el apóstrofe y la S. Para nosotros quiere decir de. All right. En inglés no está off, porque no se dice así. All right. Sino que está apóstrofe S y eso para nosotros quiere decir de. Entonces, ¿de quién es el suéter?
Guys, ¿de quién es el suéter en este caso? De María. De María. De María, all right. Por eso yo la vez pasada les decía, ¿se recuerdan? Bueno, mucha gente ha visto Amanda's Salon, all right. ¿De quién es el salón de belleza? De Amanda. De Amanda. All right, o de repente vemos, no sé, Felipe's Restaurant. ¿De quién es el restaurante? De Felipe. De Felipe. Entonces, hablamos de dos formas en inglés de expresar possession. One of them is using the possessive adjectives. Possessive adjectives, my, your, his, her, our, their, its. All right? Esos son los possessive adjectives. Possessive nouns, ¿por qué nombres? Porque por lo general voy a decir Diana's, Marcos, Noemí's, Juan Francisco's, all right, Andrés. Okay? Dentro de eso hay reglas de ortografía y de dónde voy a colocar el apóstrofe S, y eso es lo que me estaba preguntando Irving, all right? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, entre otras cosas. Tenemos acá possessive nouns, all right? Tenemos aquí, tenemos varias reglas. Hay uno, es un micrófono por ahí, gracias, ok. Rule number one, tenemos singular nouns, quiere decir que es una persona singular o un nombre singular, una idea o un lugar, todo singular, quiere decir one. Vamos a hacer esto, we add, agregamos, we add apostrophe and S after the noun. Por ejemplo, Rafa, yo digo aquí Rafa o Rafael, Rafa's car is blue. ¿Cuántos Rafas hay? Only one, ok, only one Rafa, ok. Entonces vengo yo, aplico mi regla y dice Rafa's car is blue. ¿A dónde coloco el apóstrofe con la S? Después del nombre, Rafa, apostrophe S. Como digo, Rafa's car is blue. Tengo que pronunciar la S, tiene que sonar esa S. Rafa's car is blue. Esa es la número uno y la que más usamos. Me omití la número dos porque esa todavía no nos toca ver, pero tenemos esta. Number three, en este caso es la dos. In singular nouns, ending, es lo que me preguntaba Irving. In singular nouns, ending with S. ¿Ok? Followed by a word starting with S. We just add an apostrophe to the noun. Okay? So decimos, Carlos, sister. All right? ¿A dónde va el apóstrofe? Al final del nombre. Final de la... Al final del nombre. ¿Por qué? Porque termina con S. All right? No voy a hacer, no voy a poner Carlos, sister. Si no es como que es a ver, Carlos, sister, all right? Entonces voy a tomar, ya no voy a agregar otra S, porque ya está ahí, solo voy a poner la, el apóstrofe al final del nombre. Carlos, sister, is very intelligent, ¿ok? Esto va a suceder cuando mi nombre singular termina con S, solo le agrego apostrophe at the end, all right? Carlos' sister is very intelligent. ¿Entendemos esta regla? Yes, do we understand? Yes. Excellent, yes. All right. Rule number four. Mire, dígame que si entiende de verdad. De todas maneras, lo voy a mandar a una práctica a ver si es cierto, ok? Don't worry, sin Google ni nada, all right? A ver, rule number four. In plural nouns, ojo, plurales, ahora plurales, not singular anymore. In plural nouns ending with S. All right, we add apostrophe after the S. Mire acá, cuando yo digo plural nouns, me refiero a un nombre en plural. En este caso digo students, los estudiantes, estudiantes, ¿ok? Termina acá con S, ¿cierto? Students, sí. Porque tengo 20. ¿Qué hago? Nada. Solo le agrego el apóstrofe al final igual. ¿Ok? Para evitar el students is a platform. ¿Sí me entiende? Entonces, como es un nombre plural, porque tengo 20 alumnos, entonces solo vengo y le agrego el apóstrofe. ¿Qué quiere decir? Que la plataforma de los estudiantes está lista. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. This is rule number four. ¿Ok? Pero aquí hay una excepción que es importante saber. Rule number five. Tenemos dentro de los nombres o sustantivos, tenemos nombres o sustantivos irregulares.
¿Qué quiere decir eso? Usted me dice, teacher, no, esos son verbos. También hay verbos irregulares, que esos todavía no estamos viendo, pero hay nombres irregulares o sustantivos irregulares que suceden en inglés, que su forma plural no es ese. Yo digo, por ejemplo, le voy a dejar de compartir aquí. Yo digo, a ver, un pencil, pero tengo varios que serían. Pencils. Tengo a cell phone y tengo dos. Aquí está el otro. ¿Qué digo? Cell phones. All right. Y agrego eso. Tengo obviamente esto, que ya son dos porque tengo dos ojitos. Y digo, ¿qué son estos? Lentes. In English, ¿qué son? Glasses. Fuera si solo tuviera un ojo, pero gracias a Dios tengo dos. Glasses, all right? Glasses. Cuando ustedes se portan bien y hacen un buen trabajo, tengo que, son estas. Stickers. All right? Ahorita yo estoy trabajando en una computadora, pero digamos que tengo dos más y digo... Computers. Ok, esos sustantivos o esos nombres son nombres o sustantivos regulares, que quiere decir que cuando yo tengo el plural de ellos, solo le agrego ese y no pasa nada. Pencils, glasses, computers, notebooks, cars, students, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existen los nombres o sustantivos irregulares que no van a, que cambia su forma y que no aceptan la S. ¿Ok? A ver, ¿alguien me regala uno? Piensa en un sustantivo irregular que cuando usted lo pluraliza ya no le pone S, sino que cambia. ¿Alguien sabe alguno? José Armando, yo sé que sabe alguno. Sáquelo de ahí. Ahí está, adentro de su cabecita. ¿Ajá? Excuse me. Children, Irving. Very good. Ok. En mi caso yo tengo tres, children es niños, niñas o hijos e hijas, ¿ok? En mi caso, I have three children, ¿ok? ¿Cuál es el singular de children si yo solo tuviese uno? Child, very good. Entonces yo digo, por decir algo, I have one child, pero después de un tiempo tengo three children, ¿ok? Yo no digo childs, eso no existe. Y menos voy a decir children's, porque es como que estuviera diciendo niños. All right? Entonces digo children. Ese es mi plural de child. ¿Sí me entienden con eso? All right? A ver, pensemos en otro. Anybody else? José Armando, Mario, ajá, Ricardo Carrillo. Tell me more. You know more. I know you do. Andrés, another one, Andrés. Come on, you can tell me. Think of another one. ¿No? ¿No, no nos acordamos ahorita? All right, no importa. Ok, entonces se los pongo acá. A ver. Bueno, aquí no los tenemos todos, pero bueno. Tenemos aquí, por ejemplo, children's toys are new. Ya le voy a dar una listita por ahí de los más comunes. Children's. Ya es esto que estoy, ya, exacto, ok. Esto que está acá, children, ya es plural. ¿Por qué le pongo ese? Porque tengo que ponérselo porque es de. No es que sea children's la palabra, ¿sí me entiende con eso? Women, aquí hay varias mujeres en clase, no digo woman, woman es una. Women son varias. En este caso, le pongo la E, que se convierte en plural, luego el apóstrofe y luego, la S. Perdón, eso está, bueno, si es que hay dos formas de decirlo aquí. Ok, pero. Ya. Entonces, la podemos hacer así. Women, si ponemos acá. All right. Rara vez vamos a ver esto, pero se puede. Pero por lo general, aunque sea plural, le vamos a poner el apóstrofe aquí. All right. A ver, otro de los nombres irregulares es man y men, Spider-Man. ¿Cuántos hombres arañas hay? One. Spider-Man. Men con E es plural. Woman, women. All right. A ver, decimos gansos, por ejemplo, goose es uno, geese son varios. Uno muy común y más usado, ratón. ¿Cómo decimos ratón?
Mouse. 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 ¿Y ratones? Mice. Mouse. No decimos mouses, decimos mice. M-I-C-E, mice. All right? Mice. Okay. Mouse, mice. Usted tiene así como una familia de ratoncitos en su casa. Usted va a decir, oh my goodness. M-I-C-E, José. Okay. M-I-C-E, yeah, mice. Va a decir, oh no, I have mice in my house. All right? Tiene la colonia completa de ratoncitos. All right? Mouse, mice. A ver. Tenemos uno de estos, un qué? Un diente. One tooth, no, one tooth, all right, and many? And plural teeth. Teeth, teeth, con Z, teeth. Teeth. Excellent, all right. A ver, usted tiene un pie, que es foot, y tiene dos? Sure. Feet. Sorry. Feet, all right. Ahora, no me va a decir feet, porque entonces son pies. All right. Entonces ya no vuelva más plural al plural porque ya no se puede. All right. Son bien pocos. La lista es corta relativamente, pero sí hay varios en el sentido de que no solo son uno o dos. Unos, no sé, unos 20, quizás 15, no sé, nunca los he contado. Pero los más usados son child, children, women, woman, man, men, tooth, teeth, feet, foot, goose, geese, ox, oxen, y hay un par más. All right? Esos son como los más usados. Ok. Necesito que le tome foto a las reglas que están ahí. Y se van a ir a sus grupos a hacerme ejemplos usando las reglas que están ahí. ¿Ok? ¿Yes? Hola, okay. Hola. Ok, hoy es lunes. Hoy no estamos hablando mucho. ¿Qué pasó? Ok, tenemos este aquí. Rafa, esta es la primera. Se la voy a poner grande aquí. Esa es la regla. Este es mi ejemplo. Usted no me va a copiar mi ejemplo. Haga su ejemplo más bonito. All right, acá. No. Rule number one. That would be rule number one. Si gusta, tómele foto, es más rápido. All right. Ok, rule number three. No, la O2 no está, no es que sea error, simplemente no la puse ahorita. Rule number three, que sería la dos en este caso. Michelle, perdón, ¿podría regresar a la uno? Claro. Gracias. You're welcome, carito. Gracias, teacher. All right, number two. Okay. Esta que está aquí es la otra. Ready. Students. Ready. All right. Hold on, hold on, hold on. All right. Next one sería esta. Me van a hacer ejemplos con este que está aquí y con este que está aquí porque ambos se puede. Le voy a agregar ahorita la lista. ¿Puedo mover? Sí. Yes. Le voy a agregar la lista aquí rapidito de los más usados para que ustedes puedan, para que no anden buscando en Google por allí. All right, tenemos foot, feet, tooth. Ah, sabe, permítame. A ver, foot, feet, tooth, teeth. Eso le va a quedar igual, no es que van a hablar de los dientes ahorita, pero igual le queda ahí. Woman, women. Man, men, mouse, oops, mouse, mice, goose, geese, let's see what else, pensemos en otro, bueno, perdón. Este, obviamente, solo van a tener una, pero uno nunca sabe. Esposa, esposas. Wife, wives. All right.
Okay. You never know, depende de su cultura. Knife. No. And knives, all right. Cuchillo, un cuchillo es la primera y cuchillos es la segunda. Let me see. Children, ¿verdad? Eso es como muy común. Child and children. A ver, con eso pueden hacer suficientes oraciones, ¿ok? Yes, tómenle foto. Y hacemos una de cada uno. ¿Cómo? Yes. Tal vez para no tiene que hacer tantas, pues, pero usted elige, all right. Okay. Okay. Terminamos acá, dejamos de compartir acá, los mando a sus grupos ahorita. ¿Cuántas oraciones por cada regla? ¿Unas, dos o tres? Que le fluya ahí, dígame. ¿Puedo ponerla de nuevo? Marvin Ismael, ¿cómo no? Claro. A ver, Marvin, ¿esta, Marvin, o todo, Marvin? No, solo la última, la donde estaba escribiendo. Ajá, esa. Esa, ok. Gracias, teacher. Ya saben, la orden. All right, entonces nos vamos, trabajamos un ratito en eso, regresamos y luego seguimos con lo demás que nos toca hoy, ¿ok? Ok. Ok. Nadie le habló a Augusto para que tuviéramos 100% de asistencia. ¿Qué pasó? Háblenle, compañeros de allá de Chalatenango, por favor. All right, thank you. Teacher, Monday is formality. Oh my goodness. All right. Hello, teacher. Hi, Candy.
Siempre no sé por qué no puedo, siempre cuando me quiero meter al grupo. No sé qué problemas tendré con este teléfono. Parece que quiero uno nuevo. Sí, Candy, quizás eso sea. Ah, Candy. De verdad, quizás lo voy a tener. Lo tengo que reemplazar. Teacher, y fíjese que yo por no atrasar a los compañeros, no pude copiar los ejemplos que puso ahí. Ah, vaya, si gusta, ahorita se lo comparto. No se preocupe, Candy. Ok, ok. ¿Se refiere a esto, Candy, o a todo? ¿O a las otras fotos también? No, lo anterior, para los ejemplos, para hacer las okay. oraciones. Ahorita. Uh-huh. Esa es la primera, Candy. Ajá. Vamos aquí está la regla, Candy, y abajo está el ejemplo, oye, de ahí se puede ir guiando. Ajá. Vaya, solo quiero ver si tengo el tiempo para poderlos copiar. No sé si estarán ahí en el manual, todo esto. Candy, esto es extra. Ajá. Que yo les doy para reforzar el tema. Pero cópielo, ahorita aquí estoy yo con usted, no se preocupe. Ah, ok. Sí, fíjese que tengo problemas, siempre se me sale, no puedo. Sí, bien raro, ¿verdad? ¿Verdad? Candy. Ajá. Ya copié la número. Esa ya la copié, vaya, ok. Esta es la otra. Sí. Aunque dice rule 3, no se preocupe, es la 2. Ah, va. Me avisa, Candy. Ok. Esa es que sería la otra. Un poquito más larga. Sí, es cierto. Uh-huh. ¿A dónde puedo encontrar esto para, por ejemplo, ponerme los fines de semana o tiempo que tenga libre para poder repasar? Si gusta, Candy, después le comparto como información de eso, Candy, oye. Ajá, está bien, teacher. Vaya, aquí está esta. Creo que ya me quedé. Vaya. ¿Y esta de aquí? Sin la tarea. ¿Cuál tarea, ajá, Candy? La tarea con el grupo. Creo que ya me quedé, Lery. No, tranquila. Ay. Y esas son las otras, Candy. Sí, esas sí ya las copié. Esas ya las tengo. Gracias, okay. Teacher. Bueno, voy a ver cómo hago aquí. Gracias. Trate de hacerlo ahí y yo aquí voy a estar de todas maneras para poder apoyarle, oye. Oh, vaya, ok. Thank you. You're welcome.
Teacher. Hola. Este, me da pena molestarla, pero... No, no, dígame. No, no, este, para nada. Creo que, me los puede pasar así rápido. Los ejemplos no los copié, solo copié lo demás. A ver, ahorita, para no guiarme. Te preocupes. Ajá, sí. Ahorita. Ve el ejemplo ahorita, Candy. Vale, esta era de la número 1, ¿verdad? El ejemplo que nos puso ahí. Sí, exacto. Este es de la número 1. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Ahorita. Vale, y la número 2. Es que solo copié las letras, sí, de arriba, pero no, no. Ah, ok, ahorita, esa sería la otra. Ajá. Entonces digo yo, ¿y cómo voy a hacer aquí si no, no? Para empezar, no puedo hablar inglés, no sé ni lo que dice arriba. Ok. Vaya, la número 3. Y la última sería, pero son 5, ¿verdad? Sí, a esta. 4 parece. Ajá, ahorita la copio. ¿Ya estuvo, teacher? Ok. Thank you. You are welcome.
Teacher, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame, Candy, dígame. Vaya, aquí donde dice Carlos sister, ¿quiere decir Carlos y su hermana es muy inteligente o aunque no, creo que estaba equivocada en algo? Sí, la hermana de Carlos es inteligente, eso es lo que dice. Ok. Thank you. ¿Cómo va, Candy? Candy. Hello, teacher. ¿Cómo va? Aquí, bueno, ya hice tres. Ok, very good. Por ejemplo, ajá, dígamelas. En la número uno puse woman y spray. Ok. Uh-huh. ¿Está bien? Sí. ¿Dónde le puse el apóstrofe, Candy? Antes, como esa lleva woman, ¿verdad? Ajá. Entonces, después de la N y la S al final. Ok. Ok, muy bien. Uh-huh. Uh-huh. Y, digamos, los pies son limpios. Feet clean. Llevaría siempre igual, después de la T, la apóstrofe y la S. All right. Uh-huh. ¿Voy bien? Los pies serían los pies. Feet. Ajá. Ajá. Uh-huh.
Ajá. Sí, está. Déjela así, está los bien. Los pies son bien. Limpios. Ajá. Va. Me faltan las otras. Ok. Voy a cerrar los grupos ahorita para poder revisar a los demás okay. compañeros, oye. Está bien, sí. All right, guys, are we back? Is everybody back with me? All right, let's see. Noemi, can you tell me one of your sentences, please, Noe? Of your examples. Rule one, number one. Rule number one, that's okay, yes. Okay. Anna's house is big. Anna's house is big. Very good. Yes. Okay. Very good. Let me see. No, that's okay. That's okay. Noemi, okay. So everybody can participate. Very good. Jose Armando, give me another one, please. Woman's shoes are black. Women's shoes are black. All right. Very good. Thank you. All right, Andres, can you give me another sentence, please? ¿De cuál estaba? No importa la regla. No, no importa. Regáleme la que usted, o alguna de las que usted hizo. Voy a quitar aquí. Voy a quitar el... Vaya. Tengo acá, Werner's piano is black. Ah, oh, very good. Mire, se hizo famoso. All right, very good. Mario, can you give me another sentence, please, with any rule? ¿Cuál regla? Cualquiera, no importa. Any rule, you choose. Okay. Woman heels is beautiful. Okay. Moments. Oh yeah, women's. Uh-huh, women. Very good. Yeah, women, very good. All right. Ricardo Campos, regáleme uno. Lucas duck is hungry. Lucas dog is hungry. Lucas, very good. All right, very nice. ¿Y el apóstrofe dónde se lo puso, Ricardo? Después de la S, porque Lucas tiene... Excellent. Tiene S. Excellent. Very nice. All right, very good, guys. A ver, Diana, Carolina, regáleme una. Carlos' wife is Elena. Oh, Carlos's wife is Elena. Very good. All right, guys. Thank you so much for that. Voy a tomar la asistencia de las nueve. All right. A ver, Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Rosy, estabas. Ahí está. Hi, Rosy. Very good. Yes. Thank you. Thank you. Y Irving Sifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. A lo mejor está en el grupo todavía, pequeño. Será... Ahorita se le incorpora. Okay.
vea, José Tomás, ahí está. José Tomás. Sorry. José Tomás Vázquez. Escalante Vázquez, perdón. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Rubén Darío Vega Gómez. Present. Diana Carolina Doñal Flamenco. Present. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. All right. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos. Present, teacher. Alba Noemí Cortés de González. Present. Albita, porque estaba tan callado hoy. A ver, a Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Warner Mauricio, Werner, perdón, Werner, es que aquí lo tengo con A. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present, teacher. Thank you. Noemí Alicia Estrada de Valle. Noemicita. Noemí. Ah, tenía miedo. Present, teacher. Excellent. All right, guys, let's do this together here. I'm just going to show you these sentences, all right? We say, you have to read this. Usted va a decidir si me va a decir, la primera oración es, I name is Julia, o my name is Julia. Y en la segunda, I am 10, or my am 10. All right, a ver, Noemí, la primera, Noemí. My name is Julia. My name is Julia. And the second one, Noemí. I am, yes. 10. I am 10. Very I good. I am 10. Very good. Marcos Giovanni. Ajá, Marcos. Permítame que no voy a dormir con esto aquí. A ver. Ajá, Marcos. Ajá, Marcos. ¿Qué va a decir? ¿He o his en la primera, Marcos? He. Okay, read everything, Marcos. Lea todo, porfis. He's my cousin. La segunda sería... Ajá. His. His bike is green. Very good. All right. Werner. Ajá, Werner. Ajá, Werner, number one and number two. And number one is... ¿Cuál sería? Her hair is blonde. No, her. That's okay. Her hair is blonde. Very good. And number two? She has a cat. Very good. All right. Very nice. Let's see. Let me see. Mario Ernesto. Ajá, Mario. You have two sentences. Uy, Mario, ya le regalé la respuesta, Mario. Qué barbaridad. Igual lea la Mario. We are happy. Ajá. Our car is a fast. Our car is fast. Very good. All right. Let's see. Alba Noemí. Ajá, Alba. It is it. ¿Cuál de las? Al que le toque bien. Is it your birthday cake? Is it your birthday cake? Ajá. And the other one? How are you? How old are you? How old are you? Very good. Yes. How old are you? Oh my goodness. Oh, yeah. Sorry, guys. I don't know what fell on me. Let's see. What about this one?
Marvin, Ismael. Marvin. They have cats. Their cats are fat. Very good. Excellent. Very good. Oh, look at the cat. All right. Very good. Okay, guys. So we are understanding what we're trying to do here. Okay. So now this is what we're going to do. Let's see this here. Hold on. Okay, can we go to your manual? Si tienen su libro a la mano, su manual, lo pueden sacar. Y si lo tienen de forma virtual, igual, please. A ver, so this is what we studied the other day, all right? Remember that these are like all the possessive, whoops, sorry, possessive adjectives. All right, and these are the possessive nouns. Did we finish this? No, right? ¿Trabajamos en esta página y esta parte de aquí la vez pasada? Friday, do you remember? Sí. Yes. Yes? All right. Yes. Okay, let's see. So your teacher's name is, what is your teacher's name? Jessica. Very good. Okay, so cuando usted la contesta para hacerla larga, está bien si usted solo dice Jessica. Pero en, pues, por cuestiones de práctica sería, our teacher's name is Jessica. Or my teacher's name is Jessica, all right? What about number two, your classmate's name? Diana, ¿cómo me contesta esa, Diana? Sería, his name's, Robert? His name's or his name? His name. His Robert. Name is Robert, okay, or Robert, he's, yeah. Or my classmate's name, porque en este caso ellos están ocupando el apóstrofe S, ¿verdad? My classmate's name is Juan Francisco, Werner, I don't know, Mario, Irving, whatever, right? A classmate's occupation, ¿quién me quiere contestar esa? A classmate's occupation? Engineer and teachers. All right. So my classmate's occupation. Tiene que contestarla toda, ¿verdad? Para que usted pueda. My classmates. Classmates' occupation is. Classmate's occupation is. All right. Very good. A ver, Ruben, can you do number four, Ruben? Sería. Her flamenco last name. Oh. Okay, so my classmate's last name is, and then you say Merino, Carrillo, Cerritos, whatever, all right? No importa ahí. My classmate's last name. ¿Sí me entienden cómo tienen que contestar ahí? Yeah, guys, do you understand? Yes. All right. Está bien si solo lo hace de forma corta. Por ejemplo, your teacher's name, Jessica. Pero la idea acá es hacer esto. A ver, se lo voy a escribir. Yo creo que sí lo han hecho. Pero si en caso no, pues aquí le va a quedar. My, you can say my, obviamente en mayúscula, my teacher's name is Jessica. ¿Ok? Aquí abajo, usted pudo haber escogido cualquier compañero. My classmate's name is, I don't know, Jose. All right. And number three, my classmate's occupation is, I don't know, coach. Okay. Number four. Oh, puede ser la cuatro aquí. My class. Mate's last name is, I don't know. Morán. All right, yeah, Pineda, all right, Morán, right? Así tiene que contestarlo en forma larga. Si usted está, entiende cómo hacer la respuesta en forma larga, ya contestarla de forma corta no le va a costar, all right? All right. Okay, very good. So here, guys, I'm just gonna. Uh huh.
Esa sería la forma correcta, entonces. Esa es, lo que pasa es que usted puede contestar de forma corta. No hay ningún problema, pero en la, por el momento, como estamos como tratando de aprenderlo o de entenderlo, lo más adecuado es que usted lo haga de forma larga, para que pueda, es como manejar estándar y luego manejar automático. Alright, si maneja el estándar, pues manejar automático es súper fácil, ¿cierto? Entonces, acostumbrémonos a contestar de forma larga, que es el estándar, para cuando contestemos en forma corta, pues es automático y no le cueste. ¿Ok? ¿Yes? Ok. Yes. Very good, guys. Thank you. All right. Teacher, una pregunta, teacher. Sí, dígame. Una cuestión. Yes, you have a question. En la primera, donde ahí mismo, en la primera que dijo my teacher, sí, sería, ahorita, perdón, sería perdón. Your teacher is name. En ese caso, si me preguntan, yo podría decir, oh, her name sí. is Jessica. Jessica, sí. Yo le, a alguien le puede ser, por ejemplo, Ricardo Campos le dice, what is your teacher's name? Ok, y usted le puede decir, her name is Jessica. Her name is Jessica, name. O my teacher's name teacher is Jessica. Name Jessica. Uh-huh. Cualquiera uno de las dos uno es de posesión, puede decir que uno es de posesión y el otro, no sé. Lo, de hecho, ambos son posesivos, solo que cada uno de diferente, en la forma... En una forma diferente, ¿verdad? Entonces, pero está, exacto. Usted puede contestar ambas. Por ejemplo, lo voy a volver a poner aquí. My teacher's name is Jessica. O lo puede poner, her name is Jessica. Y la, ambas están correctas. Ambas están denotando una posesión. Porque ¿de quién es la maestra? Suya. My teacher, ¿verdad? Entonces puede decir, my teacher's name is Jessica. O her name is Jessica. Y está diciendo exactamente lo mismo. Yeah. Gracias, teacher. Okay, very good. Okay, very nice. Thank you. Okay, vamos a borrar esto aquí. Just give me a second. Deme un segundito, por favor. Un segundito. Barren el chucho. All right. Okay. Very good. Okay, guys. Let's continue here with this. All right. Quiero que trabajemos en la siguiente página, en la página 17. Okay. Usted le va a preguntar a su compañero, vamos a, voy a, re, a hacer nuevos grupos para que queden en grupos de tres, ¿ok? Todos y todas. Entonces, como van a ser tres personas ahí, usted le va a preguntar, what is your name? Y le va a preguntar, what is your occupation? Y usted aquí, como es un, este es un repaso, lo que ya hemos visto, por eso es esta página de acá, yo le pregunté acá a Rosibel, ajá, what's your name? Y ella me dijo, my name is Azucena Rosibel. Acá yo no voy a poner my name is Azucena Rosibel porque ese sí no me llamo yo. Voy a poner her name is Azucena Rosibel. Pero oralmente yo le voy a preguntar, Rosibel, what is your occupation? Por ejemplo, ella me va a decir, I am an engineer. Entonces yo aquí voy a escribir, she is an engineer. No voy a poner I am an engineer porque yo no soy ingeniero. ¿Sí me entiende? Entonces le va a preguntar a sus tres compañeros acá o dos, porque en ese caso usted está ahí, sus nombres y sus ocupaciones o trabajos. Y cuando usted lo escriba, lo va a poner en tercera persona singular porque usted no es ella o no es él, ¿ok? Luego va a pasar a esta página de acá, a la de abajo. Acá lo que van a hacer es, acá hay errores, ¿ok? Look for the mistakes. Mistake es un error. Revise o mire, busque los errores in each sentence. Enciérrelos en círculo si hubiese y reescriba la oración, ¿ok? Eso es lo que van a hacer acá. Y en esta de acá, permítame. Cada quien, como van a ser tres compañeros, yo quiero que cada quien llene solo la pregunta,
¿ok? Llene todas las preguntas que están acá y cuando le toque cuando les toque hablar, le pregunta, por ejemplo, are you happy? Y él le va a contestar, yes, I am, o ella. Usted va a escribir, yes, he is, o yes, she is. ¿Sí me entienden con eso? Todo es en tercera persona, ¿ok? Yes, guys, ¿entendemos eso? Hola, hola. ¿Sí? ¿Entendimos? ¿Sí es lo que vamos a hacer? Oh, ok. Ok, very good. Lo que pasa es que hoy es lunes, ¿verdad? Y estamos así como que, I don't know. Voy a recrear todos los grupos. A ver, ¿cuántos sabemos? 19. Okay. César. Hello. ¿Qué le pasó a César? Ah, que se me quitó el sonido, por eso. ¿Tienen la invitación para irse a su grupo? Ahí tiene que tener, tendría que estar con Alba y con Werner. Qué raro, le di entrar, pero me sacó. ¿Y no le apareció otra vez, César? No me parece. Hola. Ya, permítame un segundo, lo voy a reubicar y tengo que reubicar otro compañero, permítame. Ok. A ver, César, revise ahora si le sale la invitación.
San Bartolo a sacar el DIT de exportador de la federación. No fue tan costoso, o sea, solamente. Hi, how are you? Lo agarró, lo siento, teacher. Oye, sí estoy viendo la pantalla. Sí, claro, la vez pasada no está pendiente. La vez pasada me agarró con Google. No era Google, no ocupo Google. De hecho, que hoy soy amante a ¿cómo se llama? Edge, el servidor Edge, así se llama, de Microsoft. Qué barbaridad. Google ya no existe. Google. Vaya, ya terminó, Wernercito, con Alba y con Dianita. Sí, bueno, realmente, sí, ya terminamos la primera parte. Ah, bueno. Para empezar íbamos a la segunda. Ah, okay. Yo aquí me quedo oyendo nada más. Cualquier cosa. Teacher, la primera podemos lo repetimos para que nos diga si hay algún. Ah, ya, sí. No sé quién comienza primero. Yo usted, pregunto. Usted, con Alba, ¿no? Ajá. Así comienza. Okay. Sería, what's your name? Con Alba. My name is Noemi Cortés. Okay. What's your occupation, Alba? My occupation is accountant. Okay. Sígueme preguntando. What's your name? My name is Diana Doñana. What is his occupation? What is your occupation? What is your occupation? My occupation is international marketing. Así sería, ¿verdad? Sí. Para decir mercadólogo internacional, ¿cómo se dice? That's así. Okay. International marketing. My occupation is international marketing. Great, right, very good. Le voy a preguntar yo. What's your name? Hi, my name is Werner Reyes. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Sorry, bye, no digo nada. Smiling. Smiling, yeah. Smiling, yeah. Where is your occupation? My occupation is coach of fencing. Offensive coach, sorry. No, it's okay. No es primero coach, primero es offensive coach. No, fencing coach, sin el fencing. Off. Ah, ok. Es que fencing ese sería coach. Así como bien en español, ¿verdad? Ajá, sí, lo que pasa es que será el entrenador la confusión de. Uh-huh. Ese es lo que le dije a Diana, que no estaba seguro del off. Entonces solo sería coach fencing. No, fencing primero es el coach. No. Sí. Fencing coach. Coach. His occupation is fencing coach. Una pregunta, teacher. Y para decir que uno es licenciado, no lo tiene que decir así. En inglés no se dice así. Lo que pasa es que en inglés ellos no se complican tanto con los títulos, ¿verdad? Ajá. Pero si usted quiere ser como soy licenciada, my bachelor on international marketing. Ok, pero no es necesario. O sea, con solo que uno diga que es international marketing, se sobreentiende, me imagino. Sí. Uh-huh. All right. Ese es como administración de empresa, ¿no? Cuando dicen... Business administrator. Ajá. Sería como igual, administration. Es como lo que pasa, es como que se sobreentiende, Diana, porque si usted es, por decirle, un administrador de empresas, obviamente ya estudió y ya se graduó. All right. Si no dijera que fuera administrador de empresas. Ajá. All right. Okay. Yeah. Gracias. You're welcome. Hacemos el segundo segundo ejercicio. Aquí es de segundo exercise.
sería, vamos a elegir la que está, bueno, vamos a encerrar la incorrecta, que para mí sería la primera. Ajá, tendría que ser Buyer, ¿verdad? Buyer Marketing Manager. Buyer Marketing Manager. Ah, sí, porque está el apóstrofe, la S al final, así sería Buyer. We are marketing. Voy a ir a ver otro grupo, ¿ok? Ok, teacher. See you later, teacher. See you later. ¿La segunda?
Hi guys, are you finished? No. Estamos. No. Okay, that's okay. Tenemos dudas con el cuarto ejercicio. Okay. Estamos. Queríamos empezar la pregunta primera. Yo había puesto, are you hungry? Que si estaba hambriento. Sí. Entonces, con Ricardo, él nos mencionaba que como dice aquí, que en la respuesta tenemos que usar his. Ajá. Ajá. Entonces, que como que había una confusión, como que que cuando nosotros respondíamos, yes, he's hungry. Entonces, como que decía, sí, ¿cómo es? ¿Tú es hambriento? ¿Cómo es? Yes, tú hambriento. Sería como la respuesta en español, ¿verdad? Sí, entonces, acuérdese que en inglés para decir tengo hambre, decimos I am hungry, no decimos I have hungry, ¿verdad? Si lo traducimos, sí es raro, pero para ellos decir tengo hambre es I am hungry. Entonces la pregunta es, are you hungry? Es como que yo le diga, ¿tiene hambre? Y usted me dice, sí, tengo hambre. Yes, I am. Yes, I am hungry. Entonces ya cuando yo lo escribo, pongo yes, he is hungry. Entonces en otras palabras es sí, él tiene hambre. Ajá. Entonces en la respuesta tendríamos que poner yes, he is. Yes, he is hungry. Yes, he is hungry, exacto. Yes, he's hungry. Si fuese, tuviéramos alguna compañera acá, pusiéramos yes, she is hungry. She is hungry. Es que la confusión vino por he's here. Nosotros pensamos que teníamos que usar he's here en la oración. Ah, no, no, en ese caso no. En ese caso es nada más she or he, ¿verdad? El pronombre personal normal, no el posesivo, porque él no posee el hambre, ¿verdad? Ajá, esa era la confusión que teníamos. Right. Sí, che, tengo una duda. Dígame, César. Para hacer la pregunta 4, am, podría ser am student of the University Don Bosco. ¿La va a hacer en pregunta? Ajá, en forma de pregunta. ¿Podría ser así o cómo? Usted quiere preguntar si usted es, usted mismo es alumno. ¿O estudiante de la universidad? Ya, entonces usted se autopregunta y dice, ¿am I a Don Bosco student or a Don Bosco University student? Oh, ok. Y para preguntarle a otra persona, es que como ahí en la número 4 dice, am. ¿Cómo podría preguntárselo a otra persona? A ver. Ah, bueno, usted puede decirle a alguien, yo le digo, por ejemplo, le digo, am I your teacher? Y usted dice, yes, you are. Ah, ok, comprendo muy bien. Ajá, entonces en ese caso sería usted, es como que le pregunte a ellos, am I a university student? Y ellos le van a preguntar, yes, le van a contestar, yes, you are, o no, you're not. Ok. Entonces sería am I university student. That's right, yes. Very good, César. Ah. Es que esa era mi duda para hacer la pregunta. All right. Thank you for your help. You're welcome for your question. A ver si... Teacher, dígame. Tengo una pequeña duda. Dígame, César. Para decir me gustaría, sería would like. I would like, sí.
Okay. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. The next supervisor, no sé cómo se pronuncia. Supervisor. Supervisor. Okay. Sí, faltaría el R ahí entonces. Ajá. En lugar del is. ¿Estamos correctos, Mario, o no? Creo que sí. Teacher, nos estamos aquí apoyando a Mario, que es el más experto. Excellent, Mario. Very good. Mario is my teacher assistant. ¿Cómo van? ¿Por dónde van? A ver. Estamos en la... Second exercise. Second exercise. A ver. Uh-huh. Look for the mistaken errors. Ah, okay. Sentence. Circle in rewrite the correct sentences. And rewrite, rewrite the correct sentences. Hay que reescribirlas, ¿cierto? Yes. Hopefully. Example, the number one. Yes. Where am marketing managers? Right, Number two is correct. She really? Aren't marketing. Mario, I'm sorry. What is the mistake on number one? Where? So no, where I'm right? Le quitan el am, ¿cierto? Porque ¿con qué conjugó we? Where? We are marketing. Yeah. Ah, okay. Entonces nos quedaría ahí... we are marketing managers. Manager, okay. Lo que pasa es que la estaba haciendo de una forma contractada. Where? We are marketing managers, yes. Mm-hmm. The short form? The short form, yes. Yeah, Mario, very good. So what happened to number two then? Number two, she are Margarita Marroquín. It's correct. Are you sure, Mario? No. No, it's not correct. She. She is Margarita. Excellent. Very good. She is Margarita Marroquín. She isn't. En el caso porque negativa. No sería she is not. También. Acuérdense que lo puede contractar o lo puede dejar así. Entonces decimos, she isn't Margarita Marroquín o she's not Margarita Marroquín. Pero con el are nunca va a conjugar. Sorry, teacher. Es lo que nos estaba diciendo en la primera clase, ¿verdad, teacher? Ajá, exacto. De que no se mezclan. No. Okay. El she siempre va a ir con is. O si es negativo, is not o isn't. Sorry. Okay. Se me fue la onda que el para she, he, it, is. Uh-huh. Okay. Aquí en la tercera tendría que ser Natalie and Sarai. Are excellent. Okay. Yes. Excellent. Yes, very good. Candy logró entrar. Candy? Sí, hoy sí, con los compañeros. Mire, qué ganas que pudo entrar, ya ve. Sí. Bueno, me costó, teacher. Very good. Ahí he estado aprendiendo un poco de los compañeros. Ah, claro, si aquí son los expertos. Miren, Marcos, Mario y uh-huh. Ahí en la 4, no sé si, donde dice my box are Jorge, yo creo que no va el R, ¿verdad? Exacto, no, es, o sea, Candy, very good. Excelente, Candy, bien. Bravo, Candy, yay, yeah, es que, Candy. Sí, no tenía el manual a la mano, por eso no. Cuando me sé lo que realmente quiere decir, ahí puedo armarla. Ahí voy aprendiendo. Muy bien, Candy, excelente. Y en la 5. Sería algo negativo. Sí, pero creo que... ¿Cuándo es algo negativo, teacher? Mándeme, perdón. Es que está contractado. Ya no sé cuándo es algo ahí. Negativo. Their secretary are now Laura Miran. Sería their secretary he's not Laura Miranda. Their secretary, He's not. Is not. Is not. Laura Miranda. Isn't,
Their secretary is not or isn't Laura Miranda. Okay. Teacher. Dígame. ¿Cómo sé cuando es user contractors? No sé cómo decirle. ¿Eso que está así? ¿Cómo sé cuando es negativo o cuando voy a arreglarlo porque es positivo? No, no sé, ahí me confundo. A ver, creo que le entiendo aquí. Vamos a escribir, puede ver, ¿verdad? Y dice aren't. Ajá. Yo no sé cuándo voy a usar para corregir porque es negativo, que estoy hablando que ella es o que ella no es. Pues ahí va a depender de lo que quiere decir, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, que la oración está en negativo, pero está malo porque está usando el are y solo es una secretaria, ¿verdad? Entonces ahí la va a cambiar por their secretary is not o isn't, que es lo mismo, Laura Miranda. Ah, ya le entendí, o sea que ahí está en plural, por eso es que... Exacto, acá está, exacto, lo que está malo es que no es que esté porque está en negativo, eso no tiene nada que ver. Le está malo porque es el are, uy, perdón, es el are y are no va con una con secretaria. Un singular, ajá. Con un singular, exacto, va con plurales. Si ahí dijera secretaries, entonces ahí sí fuera aren't. Ah, ok. Thank you, teacher. Thank you. Ok. Ya vamos entendiendo. Van por esta parte, ¿verdad? Las preguntas acá. Sí. Yes. Voy a ir a revisar. Oh, José Armando me habla de otro grupo. Ya regreso, ¿ok? Ok, teacher. Hola, hola. Hola, teacher. Yes. Excellent. Right. I have a question. What's your question, Ricardo? Tell me. And the number one, the question is, are you work in a factory? Mm-hmm. When the answer is negative in the third person, what is the answer, the correct answer? Okay, to begin with, Ricardo, the question should say, are you working on a factory or do you work in a factory? Uh-huh. All right, no puede ser, are you work? Si es el are, si está ocupando el verbo tiene que ir con ing, si no, no funciona. O si lo va a quitar, ponga do you. Sería... Are you working in a factory? Excellent. Yes. Are you working in a factory? Okay. Uh-huh. Y la respuesta es, si yo le digo yes, I am, su respuesta, como la va a escribir, va a poner yes, she is. Si yes, she is. No, she isn't. Uh-huh, she is. Pero ahí estaba confundido porque en la indicación decía answer the his or her. Pensé que teníamos que contestar con tercera persona o como que estuviéramos hablando de una tercera persona. En ese caso no se puede o sí se puede. A ver, enséñame el ejercicio, ¿dónde está? No, pues no, abajo. Abajo, abajo. Página 16. Esa era la confusión. Que ¿en esta? Que teníamos dudas. No, arriba, arriba. La siguiente. Esa. Ahí. Esa es. Write his, her answer. Claro, usted tiene que escribir acá la respuesta que él o ella le dé. No que tiene que usar el his o el her en la respuesta. Entonces aquí lo que le está indicando es que va a escribir lo que él o ella le responda, ¿verdad? Entonces, le digo, por ejemplo, José Armando, are you tired? Y José Armando me dice, yes, I am. Yo voy a escribir, yes, he is. Yes. Mm-hmm. All right. Mm-hmm. Uh-huh. Yes. Ah, okay. Pues estamos bien. Va. Okay. All right. Very good. A ver, revisemos estos acá. Number one. What is the mistake on number one? En esta parte de acá. We am. Es el am. Okay. It's we are. We are. We right. Are. Very good. We are marketing managers. Marketing. Very good. What about number two? Aren't. It's aren't. She is in Margarita and Marroquín. She is in Margarita Marroquín. Very good. What about number three? R. Natalia. El is el mal. El is está mal. Hay que cambiarlo por R. Very good. Number four. Correct. Is en vez de R. El
Right. Are. My boss is Jorge Sandoval, and number five. The secretary isn't Laura Miranda. There. Isn't. Their secretary isn't Laura Miranda. Isn't. Very good. Yeah, very good. Thank you, guys. Very good. All right, so we're going to stop right now. We're going to go back to the main group. We check this exercise together, and then we take attendance and we go, okay? Okay. Thank you. Okay, thank you. Were you able to finish everything, guys? Yes? Yes. Excellent. Yeah. All right. So let's check this really quickly before we go. All right. So we have here, you were supposed to do, let's check these ones here. Let's see. Andres Giovanni, can you work on number one? Can you tell me the right answer, please? Okay. Is we are marketing managers. We are marketing managers, right? Remember that we, I'm going to conjugate it with are, no with am, no with is, never. All right, very good. All right, Cecilia, number two, please. She is Margarita Marroquin. She is or she isn't? She isn't. She is. She isn't. She isn't Margarita Marroquin. Very nice. All right. Very good. Thank you. Hola. La estamos apoyando porque estuvo en el grupo. All right. Very good. Hey, le falla el internet, claro. Hay que reportarlo. Oh, my goodness. Oh, my goodness. All right. Marcos, Giovanni, number three. Tu micrófono, Marcos. Teacher, hola. Perdón, no sé qué están hablando porque me levanté, fui al baño, ¿no? All right, don't worry, Marcos. La número tres, Marcos, ¿sí? Me regala la número tres. De... En la pantalla que le estoy compartiendo ahí. Ah, ok. Natalie, Sarai, are el new supervisor. Are the new supervisors. Very good. Ruben, thank you. Ruben, can you do number four, please? My boss is Jorge Sandoval. Excellent. My boss is Jorge Sandoval. Very nice. All right, let's see. Alba, can you do number five, Alba? Your secretary aren't Laura Miranda. Ah, me cambió el your por el there. A ver. No. No, ese estaba bien. El there está bien. La secretaria de ellos, su secretaria. Pero lo demás, ¿qué pasó? Sería. Entonces quedaría. Their secretary aren't Laura Miranda. ¿Cuántas secretarias hay ahí, Alba? Una. Una. Ok, se vuelve she, ¿cierto? ¿Y she lo conjugó con qué? ¿Con are o con is? Is. Sería is. Is. Y como está en negativo, lo voy a poner. Isn't. Very good, Alba. Their secretary isn't Laura Miranda. All right? Okay. Okay, very good. Ah, pues la tenemos mala, lo siento. Ah, ok. Their secretary is de Laura Miranda. Ese se llama compañerismo, así que lo siento, Ticho. Solidaridad. Trabajo en equipo, sí. Eso es trabajo en equipo. Ese se llama hacerle caso a Werner. All right, very good. Ayer Google. ¿Y por qué no hicimos caso? Google, quien dicen, bien, mi abuelita decía, ¿verdad? Cría, ¿cómo es? Cría fama y échate a dormir, ¿verdad? All right, very good. Vamos a tomar la asistencia final para que nos podamos retirar. A ver, a Susana Rocibel, a Maldonado Díaz. I present, teacher, good night. Wait.
Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Marvincito. Marvin. All right. Próspero Augusto de las Reyes. No vino. Me lo regañan ahí mañana en el trabajo. A ver, José Tomás Escalante Vázquez. Guarda el que está haciendo. A ver, José Armando Hernández Luna. En Google está. Present. Rubén Darío Vega Gómez. Present. Very good. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Thank you. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Thank you. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Thank you. Alba Noemí Cortés de González. Present. Juan Francisco Enríquez González. Juan Francisco, despierte, Juan Francisco. Present, teacher. Very good. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. I'm here, teacher. Thank you. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. All right, guys, we can go now. Mañana igual tenemos un ejercicio para terminar lo que hemos visto. Empezamos sección 2. All right, empezamos la segunda semana. Igual el tiempo se va súper rápido, así que aprovechelo. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Teacher. Have a good night. Dígame, Noemí. Y este libro ya se nos acabó. No. ¿Hay la otro? Sección 2. No, ahorita hemos terminado nada más la primera sección del Ajá. manual. Mañana empezamos donde dice sección 2. Ajá. Pero aquí a cargar. No, ahí está. Aquí solo una tengo. Ahí aparece, Noemí, más abajo, donde usted descargó el primero. Ajá. Ahí dice 1, 2, 3. El 4 no tiene nada, solo es una página en blanco. Solo son 3. Va. Ah, ok. Ok. Gracias. Mañana Excellent. Lo busco. Very good. Okay, guys. So I'll see you tomorrow. Yeah. Have a good night. Bye. Good tomorrow. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. Oh, good night. Gana, lo dicen.